Claramente, el tema del día no ha sido otro que la canción que Shakira ha sacado con Bizarrap. La cantante no se ha dejado reproche en el tintero para el futbolista, pero parafraseando sus versos, que ella solo esté haciendo su música, quizá no le dé derecho a salpicar a quien quiera. Por supuesto, hablamos de los dardos que ha lanzado a Clara Chía, la actual pareja de su ex. La canción de Shakira con Bizarrap, repleta de mensajes a Piqué, es lo más comentado del día. Pero creemos que hay un error en el que Shakira no debería haber caído. Meter a terceras personas en este conflicto bélico en el que se ha convertido su separación. Sí, hablamos de su mención a Clara Chía, la actual pareja de Gerard. Dejando claro que probablemente no conozcamos ni la mitad de lo sucedido en los 12 años de relación que han compartido, ni de cómo se desarrolló la ruptura o los términos exactos a los que han llegado tras su divorcio, nada justifica dejar mal a otra mujer y Shakira se ha marcado una tiradera o beef de récord. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, empieza cantando Shakira, rebajando tanto a Clara como a Piqué a un puesto por debajo de ella. Después la nombra sin apenas disimulo. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena, necesario para nada. La desacreditación no termina aquí, la intérprete lleva a cabo una práctica contra la que debemos seguir luchando, la cosificación de la mujer. Shakira se compara con una marca de coches y otra de relojes, ya no solo cometiendo este error consigo misma, sino desvalorizando a Clara a las de menor precio. Estamos en 2023 y deberíamos recordar que los reproches y descalificaciones a la otra persona, rebajar a las mujeres a simples coches y relojes o simplemente atacar al género femenino por haberte robado a un hombre, ya no se lleva. No es que la colaboración de la colombiana con el argentino haya salpicado al futbolista, es que no se ha quedado reproche ni mensaje sin decir. La esperada sesión de Bizarrap con Shakira ha llegado esta madrugada y para sorpresa de nadie es la canción con más mensajes en forma de pullas que hemos visto en los últimos tiempos. Por supuesto, todas para Piqué, con alguna mención a la actual novia del futbolista Clara Chía y su reciente divorcio. La pareja terminó su relación tras unos 12 años juntos y dos hijos en común y desde ese momento las indirectas que ha lanzado el artista al jugador nos llevan amenizando nuestra sed de salseo, para qué negarlo, como por ejemplo la peineta que le dedicó el artista a su ex chico. Y parece que la historia entre estos dos continúa una temporada más, probablemente siendo la sesión 53 de Shakira con Bizarrap uno de los capítulos más álgidos de la trama. Así que vamos a analizar todas las indirectas, bueno, más bien directas, en forma de mensajes de Shakira a su expareja. No hace falta irnos muy adelante en la letra de este tema, con influencias disco y que hace referencia a su tema Loba, para escuchar versos como tanto que te las dabas de campeón, mencionando los títulos futbolísticos de Gerard, o la gran referencia, yo solo hago música, perdón que te salpique. Sí, Shakira ha mencionado a Piqué sin ningún pudor. Después saca los trapos sucios de su relación, soltando me dejaste de vecina a la suegra, ya que la madre de él vivía en la misma urbanización que la familia, con la prensa en la puerta, hablando sobre la nube de paparazzis que acampó en su casa tras la noticia, y la deuda en Hacienda, lo dicho, las prendas más oscuras de la pareja. Y para terminar, menciona el video viral que publicó el perfil del Barcelona justo cuando se anunció la separación, donde aparecía Piqué entrenando bajo el título No hay temporada baja, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Sin duda alguna, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. A ver cómo continúa este dramón. De momento, Shakira ha cogido otro avión. Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Piqué publica su primer mensaje tras la canción de Shakira, pero no es lo que esperábamos. Él escribió, la vida puede ser maravillosa. Más de 30 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, la nueva canción de Shakira y Bizarra está siendo un auténtico hit. Unos versos que cargan contra su ex Gerard Piqué y contra su actual pareja Clara Chía y por los que muchos ya se han pronunciado. Ahora el exfutbolista ha reaparecido en redes con su primer mensaje tras el lanzamiento del comentado single. Ni siquiera han pasado 24 horas desde el lanzamiento de la última canción de Shakira junto al productor argentino Bizarra y este acumula ya más de 30 millones de visualizaciones en YouTube. El último hit de la colombiana no ha dejado indiferente a nadie puesto que lanza numerosas pullitas a su ex marido Gerard Piqué y a la actual pareja de este, Clara Chía.
Versos como "yo solo hago música, perdón que te salpique" o "tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú" han generado mucho revuelo en redes sociales. Algunos de los rostros conocidos como Alejandro Sanz han comentado "au", o Chenoa, que ha bromeado "cuando tú vas, la loba vuelve, au". Tras haber escuchado la sesión número 53 al completo y las reacciones de nuestros celebrities, solo nos queda esperar, si es que llega, la reacción de los protagonistas Gerard Piqué y Clara Chía. Ninguno de ellos se ha pronunciado en sus redes sociales hasta el momento, sin embargo, hace apenas unas horas, el exfutbolista del Barça ha reaparecido en redes sociales tras el lanzamiento de la sonada canción y ha publicado un tuit con el que ha demostrado que nada va a detener su actividad profesional. El motivo de su mensaje es el reciente proyecto que el catalán tiene con el streamer Ibai Llanos, Kings League. Además de dar un recordatorio de la cita del evento, Piqué ha añadido un comentario que a muchos les ha dado que pensar. "La vida puede ser maravillosa", ha comentado el futbolista. Palabras a las que ha añadido un emoticono de una cara de payaso para concluir. "Y no hablar mal de tu ex es un básico en cualquier separación". Shakira, la verdulera deluxe, así es como la llaman en España. La reacción de Laura Escanes, la de Alejandro Sanz, la de Ibai Llanos a las bombas de la canción de Shakira. Es posible que usted no haya escuchado el nuevo tema que han firmado la cantante Shakira y el productor y DJ Bizarra. Se publicó ayer, se llama Sesión de Música número 53 y desde que se ha conocido la letra no se habla de otra cosa. "Si viví ajeno a ella, raro será que pase este día sin que nadie le ponga al corriente, por ejemplo nosotros mismos". No en vano la canción ha acumulado en unas horas 24 millones de reproducciones. En ella, Shakira suelta perlas de alto voltaje, según el termómetro del rencor, si es que tal cosa existe. Todos han visto en sus palabras clarísimas referencias a su ex Gerard Piqué y a su nueva pareja Clara Chía. Aquí algunos ejemplos puestos negro sobre blanco, además del videoclip, por si usted quiere ya entregarse por completo a este culebrón. "Una loba como yo no está pa' tipos como tú, perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción, tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión, a ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú, esto es pa' que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique, yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques, del amor al odio hay un paso, por acá no vuelva, hazme caso, cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo". Independientemente del lío que se ha formado y de las muestras de apoyo de unos y del rechazo de otros a la canción y a sus mensajes, ¿es una buena manera de gestionar una ruptura cuando hay además hijos de por medio? Preguntamos a los expertos. Aceptar la situación, perdonar y dejar ir. Sara Navarrete es psicóloga especializada en autoestima y relaciones de pareja, además de directora del Centro de Psicología Clínica y de Salud de Valencia. Y en su opinión, cuando alguien quiere transmitir un mensaje a su ex, pero la relación no se presta o el otro directamente no lo quiere recibir, en vez de lanzar mensajes a través de terceros o con una canción, se puede recurrir a las llamadas técnicas de visualización e imaginación. Puedes escribir una carta que nunca le llegará o a través de la silla vacía, es decir, imaginas que le tienes enfrente y le dices lo que quieres, incluso gritando, explica Navarrete. Aunque no sea real, al cerebro le sirve para descargar y se consigue la ventilación emocional que necesitas. Cuenta, aunque aclara que es recomendable hacerlo acompañado de un profesional. Si se queda algo sin expresar, solo generará frustración. No obstante, ¿es esta canción el fruto de la ira de una mujer despechada? ¿Un arrebato de ira? No parece. Cuando alguien sigue un impulso, lo pone en sus redes sociales, por ejemplo. Pero un tema musical exige mucha preparación y creo que es algo que ella ha decidido hacer conscientemente. Para gestionar esas emociones y no hacernos daño ante una separación como la que ha podido darse entre Shakira y Piqué, la psicóloga propone un primer paso decisivo. Hay que tomar conciencia de que o gestionas esa ira o ese rencor o te harán daño. Al otro no le afecta. Y más, para cuidar nuestra salud mental, lo primero es aceptar radicalmente la situación, perdonar y dejar ir. Solo así dejaremos de sentirnos víctimas y salir más fuertes. Y si usted le suelta un par de frescas a su ex en el pasillo de su casa y lo oyen sus hijos, malo. Pero ¿y si esas cuatro cosas se las canta él y de paso a millones de personas? El asunto se complica porque los niños se ven empujados a posicionarse en favor de uno o de otro.
Marta Guerra es psicóloga general sanitaria especializada en niños y adolescentes en el Instituto Claritas. No hablar mal de tu ex es un básico en cualquier separación. Fuerzas a los niños a crear alianzas con uno de los progenitores y puesto que somos su figura de referencia, les hacemos daño. El mensaje que les llega es qué malo es mi padre o mi madre y qué mal es su nueva pareja. En este caso existe el agravante celebrity. Tanto Shakira como Piqué son famosos. A sus hijos estos mensajes les van a llegar sí o sí y no de la mejor manera posible. En alusión, aparte de la letra de la canción, yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, la psicóloga concluye con una recomendación. Es necesario cuidar el lenguaje que usamos por el otro y por nosotros mismos para ser autocompasivos y cuidarnos. ¿Cómo nos vamos a sentir si expresamos que nos han cambiado por algo peor? Para mi gusto ha sido demasiado directa. Pienso en los hijos y es lo que me tira para atrás. Solo por intentar protegerlos a ellos, porque ya tienen una edad en la que evidentemente les van a decir cosas en el colegio, o ellos pueden ver y escuchar y entender y ser conscientes de toda la movida y toda la guerra que hay entre ellos. Me vienen los niños a la cabeza y creo que me lo hubiera ahorrado por no echar más leña al fuego. Creo que a veces es mejor callar por intentar proteger a los tuyos y tu salud mental. Y a propósito, ¿quién es Montserrat Bernabéu, la suegra y vecina de Shakira, la prestigiosa doctora madre de Piqué, que renunció a uno de sus sueños por su familia? Shakira suelta una perla tras otra en su nuevo tema junto a Bizarrap y lanza indirectas a su expareja Gerard Piqué sobre su nueva vida sentimental y su familia. Shakira se ha quedado a gusto en su nuevo tema junto a Bizarrap. Este miércoles por la noche lanzaba para todo el mundo la sesión número 53 y en la letra de la canción suelta una indirecta tras otra dirigida supuestamente a su expareja, el futbolista Gerard Piqué. En un momento dado el tema, que promete ser un exitazo, Shakira dice: "Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda". Una frase que sin duda resume cómo se sintió tras su separación del exjugador del Barça. Pero ¿quién es la suegra y vecina de la colombiana? La madre de Gerard Piqué es Montserrat Bernabéu, hija de Amador Bernabéu, el que fuera vicepresidente del Fútbol Club Barcelona y delegado de la Real Academia Española de Fútbol. El abuelo paterno del exfutbolista llegó al Barça en 1982 con José Luis Núñez para atender todo lo relacionado con el fútbol base y estuvo en el club hasta 2020. De 1983 a 1992 fue presidente del Barça Athletic antes de pasar a ser directivo de la junta presidida por Núñez de 1992 al 95 cuando se convirtió en vicepresidente. Se desvinculó del club con la llegada de Joan Laporta y en 2010 aceptó el ofrecimiento de Sandro Rosell para ser embajador azulgrana en la UEFA. Amador Bernabéu fue el que sacó a Piqué el carné de socio del Barça nada más nacer e hizo lo mismo cuando nacieron sus nietos. Montserrat Bernabéu es una prestigiosa doctora en Cataluña, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Se especializó en Medicina Física y Rehabilitación en la Universidad Autónoma de Barcelona. De 60 años, tuvo a su primer hijo Gerard cuando tan solo tenía 25 y fue entonces cuando renunció a su sueño de ser radióloga, ya que tenía que ir y venir cada día a Gerona, donde había sacado una plaza y optó por quedarse más cerca de su bebé. En ese momento se enfocó en la especialidad de rehabilitación en el Hospital de Vall d'Hebron. Fue presidenta de la Sociedad Española de Neurorehabilitación desde 2005 y miembro de la Junta Directiva de la Internacional Sociedad Física y Rehabilitación. La madre de Piqué es especialista en medicina física y rehabilitación y desarrolla desde el 93 su labor profesional en el Instituto Guttmann, centro médico de referencia mundial en rehabilitación de personas con lesiones agudas medulares. Fue la jefa de la unidad de daño cerebral desde el 97 hasta 2018 y desde luego ostentó el cargo de directora asistencial del Instituto Guttmann. Actualmente es codirectora de la Fundación Guttmann, una entidad privada de iniciativa social sin ánimo de lucro que desarrolla iniciativas dedicadas al tratamiento de las personas con discapacidad de origen neurológico y al cuidado, mantenimiento y prevención de la salud y la calidad de vida, una institución asistencial de referencia en neurorehabilitación y salud cerebral. Como investigadora, según explican en la web de Guttmann, Montserrat ha participado en numerosos proyectos europeos relacionados con las nuevas tecnologías en rehabilitación y fue la directora del proyecto
ICFTBI Core SETS, Proyecto Internacional de Clasificación Funcional Internacional para la definición de los indicadores principales en el tratamiento del traumatismo cráneoencefálico. Montserrat participa además en algunas obras benéficas, e igual que su padre y toda su familia, es socia del Barcelona y siempre que podía iba a ver a su hijo jugar. Desde que Piqué comenzó a salir con Shakira, entre la cantante y suegra siempre ha habido una buena conexión y se los había visto en varios actos y partidos juntas. La artista solía referirse a ella en algunos posts como «mi suegrita». En una entrevista en Vogue, Shakira bromeaba sobre el momento en el que su suegra le aconsejó cortarse su larga melena. Me dijo, «Ay, ¿por qué no te cortas el cabello, que lo tienes muy maltratado?». Y yo, «Ajá, el peor error de mi vida, suegra. No te vuelvo a seguir consejos estéticos», decía la intérprete de Te Felicito. Además, Montserrat adora a sus nietos y trata de pasar todo el tiempo que puede con ellos. Shakira es una persona espectacular, una mujer sencilla y de grandes valores, que además resulta ser la segunda mujer más importante del mundo del espectáculo. Yo la encuentro una persona fascinante, decía Bernabéu de su nuera. Aunque ahora parece que la relación entre nuera y suegra ya no es tan buena, sí que siguen por ahora siendo vecinas, tal y como Shakira reconoce en la canción con Bizarrap. Poco después de empezar su relación en 2010, Shakira y Piqué compraron una mansión en Diagonal, una de las urbanizaciones más exclusivas de Esplugues de Llobregat de Barcelona. En una casa anexa viven los padres de Shak y en la misma localidad residen también los padres de Gerard. Tras la separación de Shakira y Piqué después de 12 años de relación, tanto la madre como el padre del deportista han apoyado a su hijo e incluso ya se les ha visto en algún momento junto a la nueva novia de Gerard, Clara Chía. Para el futbolista, sus padres siempre han sido su gran apoyo y su referente en la vida. El padre de Piqué es Joan Piqué, abogado y que también ha escrito varios libros como Dos vidas y fantasmas del pasado. De hecho, en 2013, Shakira y Piqué lo apoyaron en la presentación de uno de sus libros y allí posaron como una familia feliz junto a los padres del futbolista. Tienes un gran valor al atreverte a escribir una segunda novela. Las dos son fantásticas. Te admiro mucho por cómo me has educado y siempre te lo agradeceré. Sé que te irá muy bien, decía Gerard a su padre en ese momento, que además dedicó la novela a su nieto Milan. Joan también participa en muchos de los negocios de su hijo. Además de Gerard, el matrimonio Piqué-Bernabéu, que además cuenta con algunas empresas dedicadas al alquiler de bienes inmuebles, tiene otro hijo, Marc Piqué, nacido en 1992 y que también probó suerte como futbolista. Estudió administración y dirección de empresas en el Instituto Químico de Sarriá, en Barcelona, y en la actualidad se dedica al mundo empresarial con cargos en varias de las empresas de su hermano mayor, como en Holding Cosmos. Marc está casado desde junio del año pasado.